Hoy sin duda vamos a tener la oportunidad de profundizar en la calidad y en este sector estratégico agroalimentario tan importante en nuestra provincia y desde la Diputación de Córdoba, como no puede ser de otra manera, apoyando a nuestros sectores estratégicos, apoyando este tipo de iniciativa que sin duda va a mejorar la calidad y la excelencia de nuestros productos. Nosotros colaboramos con el sector agroalimentario, lo hacemos durante todo el año en la promoción, en la difusión, pero también y a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico estamos apostando por la innovación y por la comercialización y la internacionalización a través de una formación formativa que tenemos abierta durante todo el año. Desde luego quiero destacar también en ese plan de impulso anunciado por el presidente de la Diputación, donde la agroindustria y el sector agroalimentario van a jugar un papel sin duda importante de la mano de los sectores y de los agentes económicos y sociales de nuestra provincia. En este caso, este año, hemos concedido a las denominaciones de origen de la provincia de Córdoba, que tiene una gran importancia. De las 23 que hay en Andalucía, 7 tenemos aquí en Córdoba. Son 4 de aceite: Baena, Montilla, Montoro y Lucena, una de vino, que es Moriles, otra de jamón, Pedroches, y otra de vinagre. O sea que tenemos unos productos aquí de gran importancia, y todos estos actos pensamos y pretendemos, igual que dice la vicepresidenta, que sirven para dar difusión, para dar resonancia y para que nuestros productos se conozcan.